visto qué golazos. Pertenecen todos a la sexta jornada de la Liga en Primera División. Prepárense porque la séptima está a punto de empezar. Son las 6:01. Eso quiere decir que ya están a punto de salir al terreno de juego los jugadores del Recreativo de Huelva y del Real Betis Balompié, porque en el Estadio Colombino, ahí los tienen a los jugadores del Real Betis Balompié, arranca la séptima jornada en la Primera División. Ese es el ambiente que rodea a este primer partido de esta séptima jornada, que enfrenta al club decano del fútbol español, el Recre, y al Real Betis Balompié, que ya está saludando a los muchos espectadores que se han dado cita en el Estadio Nuevo Colombino. Forma el Betis con esos futbolistas que están viendo, y son Prats, Luis Fernández, Juanito, Rivas, Varela, Fernando, Capi, Ito, Denilson, Gastón Casas y Filipescu. Ya está también el Recreativo de Huelva pisando la hierba de su estadio, el Nuevo Colombino. Por cierto, habrán notado en la alineación del Betis que no son titulares ni Joaquín ni Arzu. El Recre va a formar. El partido va a dar comienzo en tan solo unos segundos con César, que es el capitán, y estará guardando los palos. Espínola, Óscar Arpón, Galán, ahí está Lucas Alcaraz, Cubillo, Benítez, Raúl Molina, Loren, Diego Camacho, Alex y Javi García. Comienza, por lo tanto, el fútbol en Canal Sur Televisión. A partir de las 6:30 podrán ver en directo el encuentro de la segunda división, octava jornada, que va a enfrentar al Polideportivo Ejido y el Leganés en el Estadio de Santo Domingo. El trío arbitral, comandado por el señor Javier Turienzo Álvarez, que enseguida va a llamar a los capitanes, tanto del Real Betis Balompié como el del Real Club Recreativo de Huelva, para que la jornada número 7 en Primera División arranque. Tienen a Víctor Fernández, por cierto, que el Betis adelanta el partido al sábado, y así se ha visto obligado, naturalmente, el anfitrión, el Recreativo de Huelva, toda vez que el martes juega en la República Checa, en su capital, en Praga, ante el Viktoria Žitkov. Un partido que a partir de las 5:30 de la tarde de ese martes podrán seguir en directo en Canal Sur Televisión. Toni Prats y César. Curiosidad, los dos capitanes son los dos porteros. El partido está a punto de comenzar, ya son las 6:02. A ver qué sucede en este segundo derbi andaluz de la temporada en Primera División. Ya se disputó tercer derbi, ya se disputó el Recre Málaga, también el Sevilla Betis, y está a punto de comenzar el encuentro que va a enfrentar al Recreativo de Huelva y al Real Betis Balompié en el Estadio Nuevo Colombino. La primera vez, anoten, que se enfrentan estos dos conjuntos en la máxima categoría del fútbol español. Será uno de los temas recurrentes de este programa que antecede al partido que va a enfrentar al Poli Ejido y al Leganés. Hay que cambiar de campo, también ven que hay homenajes previos. Vamos a ver qué nos da de sí, no solo este encuentro, sino todos los de la séptima jornada en Primera División y la octava jornada en Segunda División. Lo vamos a ver gráficamente. Séptima en Primera. Celta Atlético de Madrid, partido que comienza a las 9:30 de la noche y podrán ver en directo en Canal Sur Televisión. Valencia Atlético de Bilbao, también adelantado a hoy sábado, en Mestalla a las 8 de la tarde. Málaga Español será mañana a las 6 en la Rosaleda. Recre Betis, pues ya lo saben, a punto de comenzar este encuentro. Real Mallorca Atlético Osasuna, mañana a las 6. Sevilla Real Valladolid, domingo a las 6. Barcelona Alavés, esta noche a las 9. Real Sociedad Racing de Santander, mañana domingo a las 8:30. Real Madrid Villarreal, hoy a las 7 de la tarde. Y Rayo Vallecano Deportivo, también hoy, pero a las 8. Segunda División. Estos son los encuentros de la jornada número 8 en Segunda División. Albacete Las Palmas, Salamanca Sporting de Gijón, Córdoba Jerez, mañana a las 12 del mediodía, Levante Elche, Murcia Numancia, Tenerife Badajoz, Racing de Ferrol Terrassa, Compostela Eibar, en el nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, Unión Deportiva Almería, Getafe Zaragoza y Polideportivo Ejido Leganés, que va a dar comienzo a las 6:30 y lo vamos a poder ver en directo en Canal Sur Televisión. Que vamos a marchar precisamente al Estadio de Santo Domingo, donde va a comenzar ese partido, Polideportivo Ejido Leganés. Allí está Antonio Bustos. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Andalucía. Buenas tardes, Santiago Roldán, desde el terreno de juego del Municipal de Santo Domingo, donde dentro exactamente de unos 25 minutos debe comenzar el partido entre el Poli Ejido y el Club Deportivo Leganés. Atención al Poli, que no pierde en su estadio, aquí en Santo Domingo. Lo hizo al principio de temporada, pero tuvo que jugar en Almería, en el terreno de juego de la Unión Deportiva Almería. Aquí no conoce.